Hello, dear students. How are you today? I'm pretty glad to be here with you again. Saludarlos, queridos estudiantes. Yo estoy agradecida y contenta de estar en contacto de nuevo con ustedes a través de este video. Y antes de comenzar, quiero brindarles a ustedes un abrazo virtual y un aplauso virtual porque sé que es un gran esfuerzo para ustedes estar frente a la pantalla y tratar de forma autónoma adquirir los aprendizajes necesarios para este año. Así que si usted está viendo este video en este momento, un aplauso y mucho ánimo porque se puede ya. Así que súper bien, chiquillos, que estén acá. Well, let's start. The objective of this class is to express quantity and identify vocabulary. Vamos a ver nuevo vocabulario y vamos a aprender a expresar cantidad en English. Okay? Let's continue. First of all, we have there is for singular and there are for plural. But wait, what is the meaning of there is and there are? There is means I. There isn't means no I in Spanish. Are you following me? There are means I and there aren't means no I again. But what is the difference? The difference is those phrases are for singular and those phrases are for plural. In Spanish now. Tenemos estas frases que están acá para expresar cantidad. Si es que hay en singular, si es que no hay algo en singular y si es que hay algo en plural y si no hay en plural. Veamos ejemplos. Let's continue. For example, look at the picture. Vamos mirando la imagen. We can say, podemos decir, there is a banana on the table. Hay una banana sobre la mesa, ¿cierto? There is, hay. Y esta vez is y no are, porque estamos hablando de una, singular. Yes? Look at here. There are three oranges on the table. Hay, de nuevo. Pero esta vez tres naranjas sobre la mesa. Mismo significado, ¿cierto? Hay. Pero esta vez hablamos en plural. Por lo tanto, utilizamos are. There are. Then we can say there aren't any strawberries. No hay, porque tenemos la comita con la T, ¿cierto? N comita T. No hay ninguna fresa. No hay sobre la mesa, ¿cierto? Y plural, porque tenemos acá la palabra con S que le da la pluralidad. Luego, there isn't any watermelon. No hay ninguna, sandía. No hay, ¿cierto? Y esta vez estamos hablando solo de una, por lo tanto usamos singular, no hay. Fíjense en esta regla que está aquí. Recuerden, chicos, tomar nota en sus cuadernos. Pueden ir pausando el video cuando ustedes quieran, pueden verlo la cantidad de veces que sea necesaria. Pero la idea es que no queden con dudas, ¿ok? Rule. Recuerden, ya hemos visto esta regla antes. Si la palabra comienza con vocal, debo agregar una N al anterior para poder decir que hay una, en este caso, una manzana. ¿Por qué ocurre esto? Por un tema de pronunciación. Si esta N no existiera, confundiríamos esta A con la
que viene la palabra que sigue, manzana, ¿cierto? Apo. En cambio, si la palabra comienza con consonante, la A queda tal cual, no le agregamos la N. Y A y AN tienen el mismo significado, un o una. ¿Ok? Let's see more examples. Grammar. La gramática de estas oraciones para algunos es beneficiosa, para otros no tanto aprenderla. La vamos a ver de todas maneras porque hay gente que le sirve mucho conocer el orden de la oración, ¿ya? Cómo se forma. To affirmative sentences, para oraciones afirmativas, entonces, you have to use there is plus singular noun. There is, hay, ¿cierto? Más un sustantivo singular. There is an apple, por ejemplo. Hay una manzana, sustantivo singular. There are some apples. Hay y sustantivo plural, apples. ¿Cierto? Manzana. Manzanas, perdón. Then the negative form, para oraciones negativas, o sea que no hay. There isn't, recuerden que esta es la abreviación del is not, es lo mismo. There isn't any and the singular noun, el sustantivo singular. There isn't any apple. ¿Ok? And for plural, there aren't any apples. ¿Nota la diferencia? Then for the interrogative form, o la forma interrogativa para crear preguntas, invertimos el verbo to be adelante, el is o el are quedan adelante ahora para indicarnos qué pregunta. Y lo vamos a traducir igual al español, como hay. Hay algún o alguna y sustantivo singular. Is there any apple? Para plural, are there any apples? Y cambiamos el tono también al preguntar. Continuamos. Let's continue. And let's practice. Here we have more questions. Acá tenemos más preguntas. Is there any melon? Look at the picture. Is there any melon? I don't see melons there, so no, there isn't. Preguntamos con is, respondemos con is, ¿cierto? Y si es negación, tenemos que agregar luego la n con un t. No, no hay. No, there isn't. Is there any peach? Is there any peach? Yes, I can see one peach there. I can see another one there. So, is there any peach? Yes, there is. Sí, hay, ¿cierto? Then, are there any bananas? Are there any bananas? Yes, there are. There are. Yes, there are. Sí, hay, en plural. Are there any beans? Are there any beans? I can't see beans, so no, there aren't. No hay. Let's continue and let's make sentences. For example, there is a melon. There is a melon. Hay un melón. A esa A de a melon no le agregué la N. ¿Por qué? Porque la palabra que sigue, melon, comienza con consonante. ¿Cierto? Por lo tanto, la A queda tal cual. There is a melon. What about plural? Let's make a sentence using plural nouns. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 oranges. Hay
Siete naranjas. Ahora hablé en plural, por lo tanto, there are, para decir que hay. Then we have there isn't any for negative sentences, para decir que no hay algo en singular, ¿cierto? So we can say there isn't any strawberry, for example. There isn't any strawberry. And for plural, we can say there aren't any bananas. No hay bananas en las fotos, ¿cierto? There aren't any bananas at the picture. Let's answer the questions. Vamos a responder estas preguntas. Traten de pausar el video si es que necesitan más tiempo para pensar, ¿ok? Y después ven la respuesta. Are there any apples? Are there any apples? I can see apples. Let's see. Yes, there are. There are three apples. Yes, there are. Then it says, is there any banana? Is there any banana? I can't see bananas there, so no, there isn't. No, there isn't. Are there any grapes? Yes, I can see some grapes there. So, yes, there are. Yes, there are. Is there any pear? Is there any pear? I can see some pears there. So, yes, there is. And is there any watermelon? Can't you see a watermelon there? I can't. So, no, there isn't. No hay sandía, ¿cierto? No, there isn't. Very good. Some tips. Countable and uncountable nouns. Recuerden que tenemos que diferenciar también entre los contables y los que no podemos contar. Uncountable. For countable, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, you can say that they can be singular or plural, ¿cierto? Lo que podemos contar puede ser singular, como por ejemplo an apple, una manzana. Or you can say some apples, puede ser también plural. ¿Sí? Y ocupamos distintas palabras para hablar de esas cantidades, ¿cierto? An apple, decimos una manzana. O también es correcto decir one apple. Y some apples para decir algunas manzanas en plural. Y para lo que no podemos contar, tenemos que tener en cuenta, they are always singular. Lo vamos a tomar siempre como singular, lo que no podemos contar. ¿Ok? Como coffee, milk, money, pasta. Café no lo podemos contar, la leche no lo podemos contar, el dinero, la pasta no se pueden contar, ¿ok? So, more tips. How much milk is there in the bottle? Acá estamos preguntando por milk, leche, ¿cierto? No la podemos contar. Por lo tanto, vamos a utilizar how much para preguntar cuánto, ¿ya? Para lo que no podemos contar. Y is there, porque dijimos que lo que no podemos contar lo vamos a tomar siempre como singular. Por eso is there. Acá abajo en este cuadrito está la diferencia para lo que sí podemos contar. How many apples? Para decir la misma pregunta. ¿Cuánto? Pero esta vez ¿cuántas? ¿Cuántas manzanas hay? How many apples are there? Esto es para contar. ¿Okay? Y la respuesta para la que no podemos contar puede ser there is a lot of milk in the bottle. Mucha, a lot of, mucha leche en la botella. Some puede ser algo de leche en la botella. A little milk, un poco de leche en la botella. Cantidades que podemos decir para lo que no podemos contar. ¿Okay? Another question. Is there any sugar in the sugar bowl?
¿Hay algo de azúcar en el azucarero? No, there isn't any sugar in the sugar bowl. No hay, en este caso, azúcar en el azucarero. Seguimos acá con singular, porque no lo podemos contar. ¿Ya? Is there? There isn't. Summarizing, resumiendo, algunas palabras que pueden anotar que se pueden utilizar cuando estamos hablando de cosas que contamos, countable, y palabras que utilizamos cuando hablamos de uncountable, lo que no podemos contar. Finally, how many pencils are in the picture? How many pencils are in the picture? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I can see 9 pencils. So there are, because it's plural, there are 9 pencils in the picture. Hay 9 lápices en la imagen. That's all for today. Gracias, chicos, por poner atención a este video. Gracias por hacer su mayor esfuerzo, por ser mejores y por estar estudiando de forma autónoma, ¿ok? Take care, cuídense mucho. Recuerden prevenir. Take prevention. And see you on the next video. Goodbye.